apoyaron, yo soy el mentalizador de la idea, el organizador, pero 220, sin la ayuda de 220B o Sonic TV, no hubiéramos podido hacer esto de aquí. Y el municipio de Guayaquil. El municipio de Guayaquil es parte importantísima de esto. Por medio del internet lo contactamos hace un año aproximadamente y nos pusimos de acuerdo para ver si él podía venir para las fiestas julianas en Guayaquil. Excelente, por eso es que lo traje, ¿no? Es un arte que es para todo el mundo. Él se llama, a sí mismo se dice artista urbano, porque él pinta en las calles para la gente, para que todo el mundo pueda verlo. Realmente me parece una gran iniciativa por parte de estas dos empresas que han colaborado para traer a este artista. Ya, debido a que en realidad su obra me parece muy buena y en realidad, creo yo, es una de las pocas personas que hace este tipo de arte en la calle. Me parece bastante interesante la forma en que mezcla su arte con el medio ambiente. Sin embargo, en esta ocasión no me gustó el hecho de que haya sido demasiado comercializado debido a las empresas que lo trajeron y tuvo que plasmar en su obra, por ejemplo, la botella de B220 y el logotipo de Sony. Eso no me pareció bien. Es buenísimo. Primera vez que he visto algo así y lo he visto por lo que salió el domingo, que es puras pinturas que ha hecho él y es fantástico. Haya traído a Julian Bieber y bueno, me incentiva a que demás artistas también salgan. Por Facebook. Yo me enteré por Facebook. Yo por coincidencia. Como así por aquí.